chimbum, callao, chimbum, callao, chimbum, 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 chimbum. Vamos a hacer lo que siempre hacíamos antes de salir a un partido, tomar las urnas de la gente de Chalaco y de Chimbum, callao. Lo hacemos. Tres horas para Atlético Chalaco y ra y ra y ra chimpum callao chimpum callao chimpum callao. Antiguamente no había el avance tecnológico que tenemos hoy en día para poder hacer uso de una serie de entretenimientos. Entonces, ¿qué pasaba? Que en la glorieta de la Plaza Miguel Grau se presentaban los días viernes y sábado la banda tanto de la Marina de Guerra como del ejército, de manera indistinta. Hacían sonar los platillos y luego el bombo. Entonces, de aquí vienen dos palabras onomatopéicas: chin de los platillos y pum del bombo. Y la gente que lo escuchaba gritaba callao. Entonces, este grito chalaco, viril, de chin, pum, callao, se ha hecho histórico y lo hemos hecho nuestro y lo hemos extendido a lo largo de toda nuestra patria. Ah, con razón, profesor. Cuando en mi casa mi mamá grita chimpú, mis hermanos responden callao y yo también. Claro, si ese es el grito que nos identifica a todos los chalacos, pero es necesario aclarar que son tres. Hay que decir chimpú, callao, pero tres veces. Esa es nuestra identificación. Eso es el grito chalaco viril que nos identifica a todos los que vivimos en esta hermosa tierra, en este primer puerto de nuestro país. Gracias, profesor, me salvaste de un gran cero. No, no tienes por qué agradecerme. Al contrario, vamos a ponerlo en práctica como buenos chalacos y digamos, ¡chimpum! ¡Callao! ¡Chimpum! ¡Callao! ¡Chimpum! ¡Callao! Chimpum, 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 chimpum.